La aparente justicia de Nicaragua condenó a los dos jóvenes bluefileños por el asesinato del periodista Ángel Gaona. El siguiente reporte nos los brinda Ronald Rodríguez Solís. La noche de este jueves se dio a conocer en los juzgados de Managua la sentencia condenatoria contra los jóvenes afrodescendientes Brandon Lobo Taylor y Glenn Abraham Slade, quienes fueron señalados de haber asesinado al periodista Ángel Gaona. El joven Brandon Lobo Taylor fue condenado a una pena de 23 años y 6 meses por los delitos de asesinato en perjuicio del periodista Ángel Gaona y por lesiones graves en perjuicio del policía Anselmo Rodríguez, exposición de personas al peligro y portación ilegal de armas. Glenn Abraham Slade fue sentenciado a 12 años y 6 meses por ser supuestamente cooperador necesario en el delito de asesinato y otros. Se declara culpable al acusado Brandon Christopher Lobo Taylor de generales en auto por ser autor directo del delito de asesinato consumado en perjuicio de la víctima Ángel Eduardo Gaona López, en concurso ideal con el delito de lesiones graves en perjuicio de la víctima Carlos Anselmo Rodríguez López, exposición y abandono de personas en perjuicio de las víctimas Yeselet Enríquez, Neida Dixon, Hazel Zamora, María Victoria Borges, Katie Pineda y Johan Alfonso Rivas Leiva, y por ser autor directo en concurso real con el delito de portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones en perjuicio de la seguridad pública del Estado de Nicaragua. 2. Se condena a Brandon Christopher Lobo Taylor a la pena de 23 años y 6 meses de prisión. 3. Se declara culpable al acusado Glenn Abraham Slade de generales en auto por ser cómplice del delito de asesinato consumado en perjuicio de la víctima Ángel Eduardo Gaona López, en concurso ideal con el delito de lesiones graves en perjuicio de las víctimas ya referidas. 4. Se condena a Glenn Abraham Slade a la pena de 12 años y 6 meses de prisión. En cuanto a Brandon Christopher Lobo Taylor, el último día de cumplimiento de su pena será el 6 de noviembre del año 2041. Debiendo cumplir la sanción en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro de Tipitapa. En cuanto al sancionado Glenn Abraham Slade, el último día de cumplimiento de su pena será el 6 de noviembre del 2030. Debiendo cumplir la sanción en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro de Tipitapa. El polémico juicio que se desarrolló y concluyó a puertas cerradas contra los dos jóvenes procesados fue cuestionado por testigos, vecinos y familiares de la víctima, quienes han mantenido que el periodista fue asesinado por un policía y defendieron sus argumentos con diversos videos. La viuda del comunicador asesinado, Miguel Yud Sandoval, dijo en su cuenta de Facebook que la fiscalía presentó más de 30 videos donde jamás se aprecia la presencia de los jóvenes que hoy son condenados por dichos delitos. Los señalados pagarán su sentencia en el sistema penitenciario de Tipitapa. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.